Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy su amigo Mike Power y el día de hoy estamos en el capítulo número 7200. No sé qué capítulo es, estamos cerca del video 500 o tal vez este sea el video 500 o tal vez ya lo pasé, no sé cuándo voy a subir este video. Pero es un capítulo más de Xtreme Trucker, la verdad es que les ha gustado mucho a la gente este juego. Xtreme Trucker está muy chido, la verdad es que me gusta mucho bastante con lo que es el volante, a pesar de que ser un juego más bastante con bastante tiempo ya de antigüedad, un juego bastante viejo, pero no deja de divertirnos y de pasárnosla muy chido. La verdad es que está bastante bueno. Y bueno, vamos a hacer un capítulo más. El día de hoy traemos Ryzen, no sé qué sea Ryzen, pero traemos eso, no sé si sea algodón o sea azúcar, y no, azúcar es sugar, ¿no? Ryzen, no sé qué sea Ryzen, pero bueno, vamos a ver qué es este viajecito. Es un viaje pequeño, estamos en el lado de Estambul. Vamos a ver lo que significa Ryzen rápidamente para no quedarnos con la duda. Significa, a ver, arroz. Ok, traemos arroz, traemos costales de arroz, bastantitos costales de arroz y una persona arriba del camión. No sé por qué tiene que ir una persona ahí. Típica seguridad acá de estambulqueña. Típica seguridad. Y creo que sí, terminamos este viaje completamente bien. Vamos a subir de nivel a Delivery Bay. Así que vamos a vernos. Es un viaje pequeño, es un viaje bastante corto por la ciudad acá de Estambul, por allá, por aquellos rumbos. Y vamos a empezar con este capítulo. Capítulo número quién sabe qué. Espero que les guste. Dejen el super like, ya saben, el super, 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 super like. Vean, traemos a la señora acá, la señora OP de seguridad. Esa señora debe pesar unas 50 toneladas para que haga peso y no se voltee el camión. Aguas, aguas con el super peso. Así que vamos a empezar con este super viajecito OP. Ah, está sudando la señora. Vámonos, vámonos, porque está sudando ya la muchacha. Y es la que nos va a pagar. Así que vámonos a darle con todo. Vamos a salirnos de aquí. Rapidito. Vámonos, vámonos. Pinche abaniquillo, nomás jalan el primer botón, no creo que el número uno. Ya ven que tiene 1, 2, 3. Las velocidades parece que nomás salen el 1, ¿verdad? Muy despacio. Hasta siento que sudo, bueno, mapa. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale turbo. Ay, güey, el avión se va a caer, güey. Vaya picada esa madre, ¿verdad? Pico accidente aéreo. Ay, güey, la bajada, dale calmado, wey. Se nos cae la muchacha de arriba, güey, vale pito. Otra vez nos tocó el que pinche dirección dura. Aquí no sé cuál es mi carril, güey, pero creo que es de un solo sentido. No creo que quepan dos autos aquí, güey, pero vámonos hecho madre. Chingue su madre. A lo YOLO Edition. A lo YOLO, vámonos a lo YOLO. Así manejan en Estambul y todos esos lugares. Si ¿Sí han visto el programa de Listo y Chan? Rutas mortales. Si ¿Sí manejan hecho madre, piti piti, pendejada y medio queso. Las carreteras están buenas, están difíciles. Pero si bien pinche pro. Pico pro. Tomada en la madre. ¿Qué es eso? Oh, es como una parada. Ah, no, si era una parada de camión, pero no, es un altar. Tal vez alguien falleció ahí, chocó. Hay que guardar los respetos a ese altar, señores. Ay, wey. Salté con madre ahí, este putacito. Vámonos, vete a la pro, wey, wey. Vamos, pinche turbo, wey. Vamos, turbo. Se echó madre. ¡Uy, güey! ¡Este curvón! ¡Oh, mami! Ese curvo está bien pinche dura, güey. Va la señora barriéndose. Típica señora con una sonrisa en la cara, güey. No mames.
pasaron de Berija. De Berijabuk. ¿Viste ese video del Berijabuk? Está bien chido. Búsquenlo así, Berijabuk. Vamos a girar a la izquierda aquí en la próxima entradita. Y casi estamos por llegar, güey. Creo que este capítulo va a ser el más corto de los que hemos tenido, güey. Los viajes cortos. Es un capítulo bien cortillo. Pero ni Pepsi. Ay, güey, era por aquí. Ay, cabrón, güey. Sentí que chocó con algo. O atropellé a alguien. O se me cayó la señora. ¿Qué pedo es? Vibró el pinche camión. Y el volante. Hola, señora. La señora va a subir y sube ahí arriba. Pero quiere ir arriba, la culera. Vámonos. Chu madre, man, para que se asuste. Sí, señora, es su madre. Pam, 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 pam. ¿Qué les parece si subiría 18 volts? 18 volts of stream. Digo, 18 volts still normal. Les gustaría que lo subiera. Hay algunos mapas que me han pasado de Colombia, de México. Se ve bastante bien. Les gustaría que lo subiera. Bueno, en los comentarios, señores, si les gustaría ver el 18 volts stream. Algunos videos, algunos live stream manejando por ahí. Un buen juego, a pesar de que sea bastante viejón y todo el mundo. Oh, típico puentecito. Ay, qué loco. La señora no deja de sudar, pero quiere ir allá arriba. Ahora se aguanta, pinche señora loca. Hemos llegado a nuestro destino. Hola, puto, ya les traje el arroz. Oh, no. Ay, güey, me pasé. Típica reversilla. No voy a atropellar a un cristiano por aquí. Unos. Es una pinche dirección bien dura. Ahí quedó. Enter. Listo, vamos a ver si subimos de nivel, si nos van a dar bastantes puntos. Parece que sí nos dieron 80 puntos, güey, 85, bastante bueno. Dejen su like, banda, dejen su like si les está gustando el videito. Pensé que iba a ser un video de como 5 minutos y no, ya casi llevamos los 10. Llevamos 9 minutos. Y bueno, hemos terminado con este capitulation. Ya somos Chitangon Honk, o sea, pa' la madre que sea eso. Y estamos ya por subir al Enter Premium. Nos faltan todavía muchísimos viajes que recorrer. Van todos estos viajes por recorrer. Bueno, son bastantitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Más o menos unos 15 viajes solamente de Bangkok. Le faltan 15 de otro, 15 del otro, 15 del otro. Faltan muchísimos capítulos, pero espero que lo estén disfrutando. Espero que les gusten. Nos vemos a la próxima y si quieres ver el 18 Wolves Steel, déjalo en los comentarios y deja tu like y comenta que quieres ver ese juego 18 Wolves Steel, el normal, el Howling. Y nos vemos a la próxima, nos vemos hasta el próximo capítulo, espero que les haya gustado y suscríbete, compártelo con tus amigos y hasta luego. Enjoy.